Muy buenos días. Vamos a iniciar este panel foro con un selecto grupo de invitados académicos de mucho prestigio que nos acompañan esta mañana para pues iniciar este seminario con una visión general de lo que es esta disciplina conocida como Derecho y Economía o Análisis Económico del Derecho. Más allá de restringirnos a lo que es las meras consecuencias económicas de las disposiciones legales vigentes, el propósito de una disciplina como el análisis económico del derecho o derecho y economía, law and economics, como se conoce en inglés, creo que tiene un sentido más profundo, que es encontrar la relación entre la economía y el derecho. En ese sentido, vamos a explorar algunos temas importantes como por qué, desde un punto de vista académico y desde un punto de vista de planteamientos de soluciones a problemas sociales, es importante el estudio de una disciplina tan novedosa como esta, que en su corta vida ha contado ya con muchas distinciones y mucho reconocimiento a nivel académico, incluyendo varios autores destacados en este campo que han sido premiados con el Premio Nobel de Economía. Luego vamos a explorar también con mayor profundidad lo que es esta relación entre la economía, el derecho, la naturaleza económica de la ley, la naturaleza legal del mercado. La metodología que plantea esta disciplina importante y algunos de los cuestionamientos de en el orden del campo de la filosofía del derecho, sobre lo que es un sistema como el nuestro, un sistema eminentemente basado en el positivismo jurídico, y cuáles son las deficiencias que esta concepción legal representa. Así que la metodología será la siguiente: vamos a solicitarle la palabra a cada uno de nuestros invitados para que aborde cada uno de estos temas, y una vez concluido esa fase, vamos a pasar a una breve fase de aclaración de algunos puntos que hayan quedado pendientes, y luego tendremos una fase de preguntas y respuestas en las cuales pues ustedes podrán hacer las preguntas que consideren pertinentes, dirigirlas a una persona en particular o al panel en general. Así que la primera pregunta es para el licenciado Fuentes. Licenciado Fuentes, ¿por qué es importante conocer la nueva herramienta del análisis económico del derecho? Bueno, reitero, muy buenos días. Creo que en realidad, más que ante una herramienta, se está frente a una ciencia que quizá incluso tenga su propia autonomía. Tal vez yo no sea el mejor para descifrar ese carácter. De cualquier forma, y abordando el tema de manera introductoria, es esencial destacar su contexto. Y en ese orden de ideas resulta prioritario resaltar que el análisis económico del derecho es una disciplina con escasa divulgación en Latinoamérica, no obstante de gran vigencia y trato en el mundo anglosajón. Desde la perspectiva de los estudiosos del derecho, tradicionalmente ha existido una tendencia a estructurar y considerar las normas y los sistemas jurídicos a partir de la teleología que pretenden alcanzar, la cual se enmarca fundamentalmente en abstracciones tales como la justicia, la seguridad o el bien común, valores que como tales pierden las posibilidades de percibirse y vivirse en la realidad próxima, marcándose en muchas ocasiones grandes brechas o incluso la falta de conexión entre los instrumentos con los fines. Esto es muy de juristas. Este modo de proceder de la ciencia jurídica se encuentra tan arraigado en los sistemas de origen romano
especialmente en nuestro continente, que en los cursos de introducción al estudio del derecho se diserta que para alcanzar los propósitos de la reglamentación, la estructuración de los preceptos tiene como base esencial las fuentes materiales racionales, dentro de las que se abordan los datos conocidos racionalmente y los ideales, filosofía. Los datos conocidos racionalmente son en realidad valores que se consideran deben ser respetados siempre, pues su contravención conlleva atentado contra la misma dignidad humana, mientras que los ideales es lo que las normas esperan alcanzar, dando vida y matizando a estos valores inmutables. No obstante, se hace patente entonces que los mismos fundamentos materiales en la realidad son contemplaciones que forman parte de lo abstruso. Frente a esta perspectiva de la observación surge el análisis económico del derecho, que puede conceptualizarse de una manera bastante sencilla, como lo describe el licenciado Luis Manuel Raimundo Ibáñez, cuando dice: se trata de una metodología que aplica a problemas de carácter jurídico principios y conceptos de orden económico. Los principales conceptos de economía que se utilizan son los costos de transacción, costos por utilizar el mecanismo de precios, los rendimientos marginales de gerencia, las estructuras de gobernación de relaciones interpersonales, figuras societarias y estructuras contractuales de diversos tipos, la relevancia de los derechos de propiedad en la eficiencia de la asignación de los recursos, la función de eficiencia de las normas y la aplicabilidad del análisis económico a toda clase de transacciones, incluso las que no se realicen en un contexto de mercado. Otro concepto es el intercambio voluntario como forma eficiente de transacción, según distintos criterios, tanto en su versión real como en su versión presunta o ficta. Esta aproximación representa un enfoque de análisis que supera las concepciones político-económicas representadas en las estructuras de derecho, o si se quiere, en sentido inverso, las edificaciones jurídicas diseñadas para materializar los proyectos político-económicos, pues puntualiza en los propios preceptos y reglamentación, estudiando sus efectos inmediatos con instrumentos del examen económico. En efecto, de manera habitual en la teoría del Estado, bajo la óptica jurídica, se ha considerado las diferentes construcciones estatales como un todo. Hay sobreponderación de la observación del modelo por encima de sus elementos e incidencias de ellos. Así, por ejemplo, el Estado mercantilista se le analiza como la estructura que aseguraba el poder nacional. El individuo formaba parte de esa coalición denominada nación en la que se justificaba la dirección, regulación y concesión monopolística del Estado nacional en casi todas las actividades económicas. Frente al Estado mercantilista se presenta el fisiocrático, que propugnaba porque la iniciativa económica debería ser transferida del poder político hacia el poder impersonal, del mercado competitivo y la estructura jurídica en función de la aproximación entre la ley positiva y la ley natural. Luego, desde Leviatán, el estado mínimo laissez-faire, el estado máximo de la economía socialista, hasta el estado de la economía mixta, puede decirse que el abordaje tradicional de investigación desde el escrutinio jurídico es tomando en cuenta el orden para los modelos o viceversa, pero con escasa o nula consideración sobre los medios hacia los fines inmediatos. Hay un razonamiento muy inductivo, poca deducción. Pudiera entonces decirse que el análisis económico del derecho aplica herramientas que en su mayoría soportan aspectos micro de las relaciones generadas por la normativa y los sistemas jurídicos, en preferencia por sobre las consideraciones macro. Esto, por supuesto, ha implicado críticas severas al extremo de sostener que la difusión de técnicas como el análisis económico del derecho implica convertir a la ciencia jurídica en una mera auxiliar de la primera, pues el estudio de la reglamentación ya solo tendría lugar desde sus consecuencias crematísticas. Sin embargo, según lo sostiene el mismo Raimundo Ibáñez, pareciera que la apuesta del análisis económico no apela propiamente a una interdisciplinariedad, sino a una pluridisciplinariedad in extremis, que no pretende ninguna función conciliadora y se desarrolla a pesar y a veces en contra del discurso dogmático del derecho. Pero ¿cuáles son las principales características del análisis económico del derecho? Algunas de las características relevantes
para una presentación introductoria del análisis económico del derecho, pueden ser algunas de las que señalo a continuación, aunque obviamente vamos a tratar más en detalle este tema. Tenemos que las instituciones jurídicas no pueden considerarse solamente desde el punto de vista legal, sino que deben estimarse por sus consecuencias económicas sobre la sociedad y para los ciudadanos. Tanto la economía como el derecho enfrentan el mismo problema de escasez y asignación de recursos, de donde la eficiencia es el parámetro para buscar una solución eficaz socialmente. Se busca una imagen del derecho y de la práctica jurídica en coincidencia con el principio económico como único estándar, integrando la economía con el comportamiento social, participando especialmente las instituciones jurídicas y sus funcionarios. Consiste en la aplicación del análisis económico al estudio del funcionamiento del sistema jurídico. Se trata, en suma, de la utilización del método de reflexión económica al derecho. No reemplaza tampoco al razonamiento jurídico, sino más bien lo complementa. El procedimiento aplicado es una mezcla de lógica deductiva y empirismo. El enfoque económico, en definitiva, gira en base a tres premisas. El análisis de los efectos de las leyes en la sociedad, creando modelos de evaluación de los mismos. El derecho debe limitarse exclusivamente a garantizar la seguridad y la libertad de mercado y no debe, por tanto, realizar más función de regulación o intervención. Segunda, el comportamiento maximizador es uno de los elementos esenciales del enfoque económico en el que se basa el análisis económico del derecho, puesto que los sujetos tienden a maximizar algo, ya sea riqueza o utilidad, en condiciones que deben corresponderse con los parámetros establecidos de racionalidad en su selección. Y tercera, el equilibrio de mercado y la estabilidad de las preferencias de los individuos se traduce en la búsqueda de la máxima eficacia a través del intercambio homogéneo, libre y confiable de todos los agentes en relación al uso de bienes y factores productivos, de donde el derecho, en caso de fallas, debe contener los procedimientos sancionatorios que permitan la competencia o los mecanismos que la aseguren. Con esto espero poder transmitir a la audiencia una visión general de lo que es el análisis económico del derecho, del que vamos a continuar aquí tratando. Gracias. Muchas gracias, licenciado Fuentes. Vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta. Esta pregunta va dirigida al profesor Benson. Tratando de encontrar lo que es esa relación que existe entre el derecho y la economía, la pregunta es la siguiente. ¿A qué se refiere cuando habla de la naturaleza económica de la ley? Profesor Benson. Quiero darle las gracias por haberme invitado a su bellísimo país. Lo estoy disfrutando y solo quisiera hablar español para poder hablarles a ustedes directamente en vez de a través de los intérpretes. Esta pregunta sobre la naturaleza económica de la ley es un asunto muy complejo y realmente solo puedo ilustrarlo en el tiempo que tengo esta mañana. Voy a hablar más de eso a los próximos días. Pero para ilustrar la naturaleza económica de la ley, permítanme decir que las instituciones de propiedad y contrato, es decir, la red de reglas en cuanto a las obligaciones para respetar títulos, para usar la propiedad, para respetar las promesas contractuales y ese tipo de cosas, tiene una base económica. En primer lugar, por supuesto, esas reglas determinan cómo van a usarse nuestros escasos recursos. Un aspecto de la ley y la economía o del derecho es cómo estas reglas afectan a la asignación de recursos. Pero quiero ver la otra dirección, cómo el comportamiento económico y cómo afecta las reglas legales que tenemos. Los recursos serán usados, no importando cuál es el sistema de propiedad. Aún la falta de un sistema de propiedad querrá decir, o digamos, es un sistema
cierto sentido, porque le da a cualquiera acceso a un recurso, o por lo menos a cualquiera que tiene suficiente poder para usar el recurso, y que tal vez no necesita ser físicamente poderoso, tal vez tiene poder a través del Estado. Pero si no hay derechos de propiedad, entonces los individuos pueden usar los recursos y tienen suficiente poder, pueden evitar que otros los usen. Pero lo que es importante, ya que los derechos de propiedad determinan el acceso a los recursos hasta cierto grado, por lo menos hasta un gran grado, también determinan la distribución de la riqueza. Algunos individuos tienen incentivos para establecer estos derechos que les permiten perseguir sus propios objetivos en un sentido positivo. Un análisis positivo, no una ley positiva. La creación de los derechos, de un sistema de derechos de propiedad, requiere persuadir a otros o inducir a otros a reconocer y seguir las reglas de obligación para respetar esos derechos. En este respecto, David Hume, el famoso filósofo, explicó hace más de 250 años que la razón primaria para desarrollar esas reglas es que los individuos están tratando de encontrar formas de ampliar su bienestar social. En cuanto a la que hacen falta cosas, realmente no hacen falta reglas si no hay conflicto, pero la razón mayor de conflicto es cuando hacen falta recursos. Entonces la escasez de recursos está debajo de los sistemas legales. Hume dijo que esta fuente principal de conflicto entre individuos es la escasez. Y cuando empezamos con ese reconocimiento, reconocemos que los derechos de propiedad van a ser creados. Cuando los recursos sean escasos, habrá incentivos para las personas individuales para pedir sus derechos, pero si los recursos son abundantes, entonces no hay necesidad de reclamar los derechos de propiedad, porque todo el mundo puede tener lo que quiere. Es solo cuando hay escasez que los individuos van a tener incentivos para crear los derechos de la propiedad, y estos los pueden crear a través de varias acciones. Pueden hacerlo a través de negociación, voy a hablar de eso más tarde, a través de confrontación violenta, por supuesto, a través de acción política, confiando en el poder del Estado. Pero los incentivos para crear esos derechos de propiedad en un sentido positivo solo surgen cuando los recursos son escasos. Además, la escasez no es suficiente. Es costoso crear derechos de propiedad. Es costoso delinear los atributos de los bienes y asignar derechos a esos atributos. Es costoso enforzar los derechos. Entonces, los incentivos para crear los derechos de propiedad solo surgen cuando los beneficios de hacerlo exceden los costos. Y en este sentido, nosotros esperaríamos ver que los derechos de propiedad evolucionen conforme estos beneficios cambien y los costos. Alshon and Allen, dos economistas famosos, propusieron una definición que nos revela una. Suena más económica que filosófica o legal. Ellos dicen: un derecho de propiedad es la expectativa que tiene una persona de que su decisión sobre el uso de cierto recurso va a contar. Lo que esto quiere decir, por supuesto, es que los derechos de propiedad nunca son absolutos. La fuerza de ellos es una función de los esfuerzos que la gente hace para proteger esos derechos de propiedad, así como los esfuerzos que otros hacen para quitarles esos derechos de propiedad a través de acción política, guerra o lo que sea. Entonces, los derechos de propiedad determinan expectativas, determinan las expectativas que tenemos de que si nuestras decisiones van a contar, que si los derechos de propiedad están bien asegurados, y nuestras decisiones que si van a contar, porque de lo contrario no tenemos esa expectativa, y estas expectativas también determinan nuestro comportamiento económico.
Otro economista, Harold Thompson, también dijo que los derechos de propiedad, conforme cambian las condiciones, evolucionan. Las condiciones pueden ser muchas. Por ejemplo, pueden cambiar los precios relativos, haciendo algo tenga más valor de lo que tenía, crear incentivos para establecer los derechos, pueden ser los avances tecnológicos, por ejemplo. Y hacer cumplir los derechos de propiedad tal vez nos lleve a la creación de más derechos de propiedad, por ejemplo, si bajan el costo. Un famoso documento habló de establecer los derechos de propiedad en el oeste de los Estados Unidos y cómo la invención del alambre espigado que ayudó a esto, porque antes de eso no se podía dejar que el ganado fuera de una propiedad a otra. Así que en un sentido positivo, los derechos de propiedad son basados en el valor económico, más bien que una definición legal o definición legal o perspectivas filosóficas. Permítame mencionar una forma más en que podemos pensar en un análisis económico de la ley, porque es importante. Las reglas, por supuesto, vienen de muchos lugares. Son impuestos por el Estado, son creados a través de contratos individuales que deciden cómo comportarse uno con otro. Un subjuego de reglas que podríamos llamar convenciones, normas, prácticas en el uso. Este subjuego de reglas evoluciona de abajo hacia arriba a través de interacción voluntaria, igual que lo hacen los mercados. Entonces, cuando pensamos sobre la creación de estas reglas, reconocemos que los individuos son los que crean estas reglas y en sus relaciones unos con otros, por ejemplo, los hombres de negocios, pero están creando estas reglas espontáneamente y voluntariamente conforme cambian las condiciones. Estas reglas, en una forma muy similar a cómo evolucionan los mercados. Una característica que distingue este tipo de reglas es que son iniciadas por individuos. Y esencialmente los individuos deciden comportarse en determinada forma, otros lo observan, vienen a esperarlo, se vuelve una obligación, y si alguien no se comporta conforme era esperado, esto molesta a la gente y tal vez tomen alguna acción para sancionar el comportamiento. Así que es una regla que se ha desarrollado sin haber sido ni escrita ni impuesta de arriba hacia abajo. Y resulta que muchas de las reglas que seguimos son de esta naturaleza. En realidad, muchos de los primeros códigos eran simplemente codificaciones de costumbre. Hoy, en la era de transacciones de comercio, si ven la ley internacional, no hay ningún gobierno que obligue a ciertos contratos. Esas relaciones internacionales están reglamentadas por la ley normal, la ley común, que ha evolucionado a través de contratos voluntarios. Yo voy a hablar más de este tipo de reglas en presentaciones futuras. Pero otra similitud entre estos tipos de reglas y los mercados sería que los mercados pueden evolucionar espontáneamente. Los precios son determinados a través de la interacción de la oferta y la demanda y así sucesivamente sin haber sido establecidos por algún planificador central. Las normas y costumbres hacen lo mismo, pero por supuesto si un planificador central o alguna autoridad impone ciertas reglas sobre un mercado, por ejemplo, establece un precio tope, establece cuotas, limita entradas para que no se tenga tanta competencia y ese tipo de cosas, eso cambia el comportamiento del mercado y cambia la efectividad del mercado en
los deseos interdependientes o coordinar nuestros deseos. Bueno, lo mismo sucede con las normas. Se pueden imponer reglas y algunas veces, muchas veces, son diferentes o están en conflicto con las normas que hemos desarrollado en nuestras actividades del día a día. Ese tipo de reglas cambiará nuestro comportamiento, por cierto, y muchas veces en formas no deseables, porque por supuesto tratamos de darle la vuelta a las reglas que nos imponen, a no cumplirlas. Entonces, cuando tenemos un conflicto entre las reglas voluntarias y las normas que imponen desde arriba las autoridades, uno termina con más dificultad en coordinar nuestras actividades interdependientes, y en muchos casos las normas cambian la parte positiva de la ley del Estado, y muchas veces el Estado está de acuerdo en invertir suficiente para que se hagan cumplir sus leyes positivas, y muchas veces las leyes positivas del Estado tienen influencia en nuestras normas. Por ejemplo, en el estado de Florida, donde yo vivo, la velocidad máxima en la carretera es 70 millas por hora. El promedio de velocidad de la gente es 75. La norma que ha desarrollado típicamente es que si uno maneja 8 o 9 millas arriba de la velocidad permitida, no le van a dar a uno una multa. Entonces la norma ha sido influenciada por el hábito. Antes era 65 la velocidad máxima y la gente manejaba 74. Aumentaron la velocidad a 70 y ahora la gente maneja 79. Así que hay un juego entre las normas o reglas y lo que hace la gente. Voy a hablar más de este juego en mi presentación, así que voy a terminar en este momento. Thank you very much, Professor Benson. Muchas gracias, Dr. Benson. Vamos a, ahora que empezamos a ver esta relación entre la economía y el derecho, podemos empezar también a cuestionar la naturaleza de nuestros sistemas legales actuales. En el caso de Guatemala, conocemos que nos encontramos en un contexto de una presencia importante de lo que es el positivismo jurídico, y en ese sentido quisiéramos preguntarle al doctor Julio César de León Barbero cuáles son las deficiencias del positivismo jurídico. Profesor de León. En 1935 apareció un libro que se hizo famoso y llegó a ser muy influyente en el mundo académico, y por lo mismo contribuyó a perpetuar el nombre de su autor: La teoría pura del derecho, de Hans Kelsen. En dicha obra, y como su título lo indica, Kelsen, haciendo uso de un kantismo extremo, sostiene la idea de que todo análisis del derecho, de la ley, de lo jurídico, ha de estar libre de toda contaminación moral, axiológica, política o de cualquier otra índole. El horror kelseniano a toda medida que pretenda juzgar los sistemas jurídicos como superiores o inferiores, buenos o malos, correctos o incorrectos, conduce a justificar cualquier entramado de leyes. No se puede entonces, por ejemplo, colocar de un lado de la balanza el sistema jurídico cubano y en el otro el norteamericano en un afán comparativo. Tampoco se justifica preguntar si las acciones llevadas a cabo por un oficial alemán llamado Adolf Eichmann fueron correctas o no lo fueron. Según Kelsen, la pureza con la cual tenemos que analizar las leyes no nos permite efectuar semejantes contrastes e indagaciones. La ley es la ley gracias al acto legislativo
y las acciones que se ajusten a dichas exigencias serán todo lo jurídicas o justas que pueden ser. Al fin y al cabo, la justicia y la injusticia, la juridicidad o no juridicidad de las acciones humanas, están determinadas por la voluntad y el parecer de quien hace la ley. Yo no llamo a la postura de Kelsen teoría pura del derecho, sino teoría relativista del derecho. No tengo ningún aprecio por su propuesta, sino que la rechazo abiertamente. Sostengo, por el contrario, una teoría impura del derecho, porque creo que el sistema jurídico debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de dicho sistema. Porque sostengo que la verdadera ley no revela la voluntad de ningún ser humano, por lo que al obedecerla no estamos sometidos al capricho de nadie. En ese orden de ideas, es saludable que haya habido autores que, aun cuando no tengan la fama de Kelsen, hayan tenido la valentía de ir en contra de lo popular y cuyas propuestas en América Latina solo en años recientes han comenzado a ser exploradas. Me refiero a intelectuales como Ludwig von Mises, Bruno Leoni, Friedrich August von Hayek, Richard Posner y John Commons. Adentrándose en las páginas de sus obras, nuestros jóvenes especialmente pueden entrar en contacto con ideas que podrían considerarse revolucionarias y que hoy por hoy, creo, constituyen la única opción para un país sumido en la pobreza. Autores como los mencionados sostienen que es hora de entender cuestiones como las siguientes. La mera legislación no es superior a la aplicación espontánea de normas de conducta no legisladas. El proceso de legislación implica siempre un grado de coacción y de represión de carácter arbitrario. Los legisladores son individuos sujetos a intereses personales y partidarios. Los grupos de presión organizados, cuando logran incidir en la legislación, lo hacen siempre con una actitud de ganadores o vencedores, y todos los demás quedamos como una minoría sin posibilidad de elegir o rechazar lo impuesto de esa manera. Las leyes deberían ser eficientes en el sentido de permitir a las personas actuar en aras de satisfacer necesidades infinitas con recursos escasos. Y finalmente, que un sistema jurídico que dificulta a las personas lograr sus lícitos objetivos solo encarece los procesos de cooperación pacífica y voluntaria, derivando en desperdicio de recursos, limitación de la capacidad productiva y reducción de inversiones. Si tomáramos las anteriores declaraciones como parámetros para juzgar nuestro sistema jurídico, creo que mucho del mismo difícilmente quedaría en pie. No sería fácil aplicar estas pruebas, dados los múltiples intereses en juego y la multitud de prejuicios, gracias a los cuales muchos aún están dispuestos a defender un sistema legal abultado y desgraciadamente en expansión. Pero urge que lo hagamos, porque el precio que estamos pagando es muy elevado. La exagerada inflación legislativa nos está conduciendo a condiciones de malestar generalizado y, lo que es todavía peor, a la opresión y a la pérdida de la libertad. Un viejo principio podría salvarnos.
Lo encontramos en los evangelios y había sido enunciado mucho antes por Confucio. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Ese principio condensa maravillosamente la filosofía del derecho sostenida por quienes amamos y defendemos la libertad. Puede parecer exageradamente simple, pero podría ser el único camino para restaurar y recuperar la libertad individual en los tiempos actuales. El viejo principio confuciano ayudaría a terminar con la exclusión y los privilegios, y especialmente terminaría con esa hemorragia legislativa que padecemos y definitivamente disminuiría el número de diputados en el Congreso. Muy pronto llegaríamos todos por igual a estar de acuerdo en señalar las conductas que no deberían aceptarse. No cabría aquí la fuerza del número, ni la capacidad de comprar voluntades, ni las presiones, ni las amenazas, sencillamente porque hasta aquellos que estarían dispuestos a actuar de esa manera en contra de otros, seguro, no quieren que se actúe así en contra de ellos. Esa coincidencia en lo que no queremos que nos hagan los demás produciría un entramado jurídico fácil de determinar, a la vez que sería muy exitoso en el sentido de expeditar la cooperación pacífica, que es una bendita cadena que beneficia incluso al eslabón más débil. Se cumpliría muy rápidamente el objetivo fundamental del análisis económico del derecho, que consiste en proveer a la sociedad de instituciones jurídicas que permitan a las personas utilizar eficientemente los recursos, que reduzcan los peligros, garanticen las transacciones y aseguren el cumplimiento de los contratos. Ahora bien, desde la óptica de la doctrina que aquí analizamos, un sistema jurídico cuyo eje básico es la legislación, se parece más a una economía centralmente dirigida. Unos pocos toman todas las decisiones, a pesar de su gigantesca ignorancia de la totalidad del sistema. En cambio, un sistema jurídico basado en principios no inventados por la legislación, se parece más a una economía libre. Estos parecidos, no obstante, no son un mero recurso teórico. De verdad hay una relación estrecha entre la economía y el derecho. Si algo podemos sacar de este foro, es que la prosperidad jamás se ha logrado sino en el marco de un derecho de jurisconsultos y de un derecho judiciario. Otra opción no existe. Vamos a solicitarle ahora al profesor Roberto Blum que nos explique un poco acerca de lo que es la metodología dentro de esta herramienta de análisis conocida como el análisis económico del derecho. Profesor Blum. Muchas gracias. Bueno, básicamente se puede decir, como lo han aquí comentado los panelistas anteriores, el análisis económico del derecho es una disciplina relativamente nueva que tiene como propósito fundamental entender los efectos de la ley en el desarrollo y el crecimiento económico. Esta es una disciplina, como bien lo dijo el licenciado Fuentes, que combina una serie de conocimientos: la economía, el derecho, la teoría organizacional, la ciencia política, la sociología, la antropología, la ciencia de la complejidad y muchísimos otros conocimientos. Todo esto con el propósito de lograr ver qué resultados va a tener la ley. Efectivamente, nos encontramos en Latinoamérica en una situación en donde la ley
ha sido básicamente aquello que el legislador desea que sea. Y esto, obviamente, los resultados no han sido los adecuados. En este excesivo positivismo jurídico que ha permeado la doctrina latinoamericana en los últimos años, quizá mucho antes de lo de 1935, cuando Hans Kelsen habla sobre su doctrina, su teoría pura del derecho, nos ha de hecho causado mucho daño. Ahora, el análisis económico del derecho puede utilizar diversos enfoques. Por ejemplo, el enfoque neoinstitucional, que es el enfoque que básicamente yo prefiero cuando, cuando trato de explicar de qué se trata esto. Por otro lado, existe el enfoque de la escuela austriaca, donde aparecen autores tan importantes como los que había mencionado el doctor de León Barbero, Hayek, von Mises. Por otro lado, existe sin duda un enfoque de análisis económico del derecho en donde los derechos de propiedad toman el centro. Y finalmente, otro enfoque muy novedoso y que me parece que tiene una gran posibilidad de utilizarse es el de la teoría de juegos. El enfoque neoinstitucional, que es el que yo prefiero, abreva y le voy a llamar en lo sucesivo ENI, abreva en los conocimientos de muy diversas disciplinas y se utiliza principalmente el lenguaje de la economía. El ENI, o el enfoque neoinstitucional, intenta responder a las preguntas: ¿qué son las instituciones, incluido el derecho? Y esto es porque, de alguna manera, por ejemplo, aquí todavía tenemos, y esto es una de las cosas que a veces me cuesta convencer a mis alumnos, las instituciones no son quizá más que tres cosas, tienen tres elementos. Uno, son reglas del juego. Dos, son los jugadores que juegan. Y tres, son el campo donde se juega. Básicamente, cualquier institución la podemos definir con esos tres elementos. Ahora, en ese sentido, también habría que preguntarse cómo surgen las instituciones. ¿A qué propósitos sirven las instituciones? ¿Cómo cambian? Y, muy importante para nuestros países, ¿cómo deberían ser reformadas, si es posible que sean reformadas las instituciones? Un aspecto fundamental del enfoque neoinstitucional es que se sigue el llamado individualismo metodológico. Es decir, solamente se aceptan explicaciones en razón de los propósitos, fines y metas, los planes y las acciones y conductas de los individuos. Aquí, en este enfoque, en este individualismo metodológico, son los únicos que actúan, los únicos que quieren, los únicos que realmente existen, son los individuos. Esto no significa que organizaciones, que la nación, etcétera, no existan. Pero al final de cuentas, las organizaciones, la empresa, el gobierno, el Estado, la nación, no son individuos que puedan actuar por sí mismos. Entonces, en este enfoque neoinstitucional, básicamente tenemos que considerar las conductas, los planes y los propósitos de los individuos. Ahora, en esta metodología del enfoque neoinstitucional, es importante distinguir tres cosas. Primero, la ecología institucional, el ambiente institucional y los arreglos institucionales. ¿Qué es la ecología institucional? La ecología institucional es el resultado de las complejas interacciones que existen entre las distintas instituciones que conviven en un ambiente institucional. Así nos encontramos con que las ecologías institucionales pueden ser frágiles o robustas, y por otro lado pueden promover cosas como, o obstaculizar cosas como el desarrollo y el crecimiento. Déjenme hablar un poquito sobre este concepto de ecología institucional. Por ejemplo, se puede decir con certeza
que la ecología institucional de China o la ecología institucional de México son sumamente robustas. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente significa que lo mismo que una ecología natural, una ecología en donde conviven plantas y animales, seres humanos, hay una gran diversidad y estas distintas instituciones, o en el caso de la ecología natural, estos distintos seres vivientes, se están reforzando y apoyando mutuamente en un sistema complejo en el cual ninguno de ellos es realmente responsable. Cuando digo que la ecología institucional de México, que es el país que mejor conozco, es sumamente robusta, es porque a pesar de que México en el siglo XVI fue conquistado, en el siglo XIX se independizó, a principios del siglo XVIII, en 1700, se dieron los cambios de la dinastía austriaca a la dinastía borbónica. Después de 1810 o 1821, con la independencia, pasó de ser una monarquía a una república. Y todos los cambios que ha habido mediante las distintas revoluciones, guerras civiles, rebeliones, motines, asonadas, etcétera, etcétera, podemos encontrar que en el año 2005, básicamente, el propósito, es decir, podemos pensar que la ecología institucional sigue siendo la misma, no ha cambiado. Los propósitos fundamentales de todo este sistema sumamente complejo siguen siendo básicamente el control de los recursos para obtener rentas y no tanto la promoción de la creación de la riqueza. Y por eso México es un país pobre. Por otro lado, el segundo aspecto que hay que tener en cuenta es el ambiente institucional. Este está formado por el ambiente legal, los derechos de propiedad, las normas y convenciones sociales, la historia económica, la historia del desarrollo, el ambiente político y administrativo, la complejidad social, las referencias cognitivas, actitudes, etcétera, de los individuos. Y esto es importante distinguirlo de la ecología institucional y de los arreglos institucionales. Por otro lado, los arreglos institucionales son cosas como la teoría de la empresa, los costos de transacción, el riesgo moral y de agencia, la gobernabilidad corporativa, los contratos, las organizaciones y las instituciones en sentido estricto y la integración vertical de las empresas. Ahora, este análisis económico del derecho y la metodología que se pueda o se desee usar para de alguna manera desarrollarla, tiene implicaciones importantísimas para las políticas públicas y para el crecimiento. Y aquí es donde yo creo que en nuestros países tenemos que hacer el énfasis. No es simplemente una disciplina académica, es una disciplina que es vital si es que queremos salir de las condiciones en donde la brecha de la generación de riqueza, donde la brecha de la pobreza y la riqueza se han venido ampliando desde hace 200 años, por lo menos. Por ejemplo, las implicaciones que tienen que ver con el diagnóstico de la economía informal y los posibles remedios. Países como los nuestros tienen tasas de informalidad que pueden llegar arriba del 50%. ¿A qué se debe la informalidad? Hay muchas causas, es decir, en el análisis económico del derecho no podemos hablar de una sola causa, sino hay muchas causas que están determinando este paso de la formalidad a la informalidad con todos los problemas que esto significa. Por otro lado, implicaciones, el análisis económico del derecho nos permite por lo menos intentar ver, por ejemplo, el efecto de las privatizaciones en la tasa de crecimiento del país y nos permite también plantear soluciones de cómo minimizar los costos inmediatos en la transición de un sistema a otro. Por otro lado,
podríamos también auxiliarnos del análisis económico del derecho cuando queremos ver cuál es el costo resultante de elevar la tasa impositiva en la recaudación fiscal. O, por ejemplo, el efecto económico de los distintos tipos de impuestos. Es decir, el análisis económico del derecho, sin ser estrictamente una teoría, pero como dicen, una teoría, no hay nada más útil que una buena teoría. Yo creo que este es uno de los aspectos sumamente interesantes del análisis económico del derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Blum. Vamos a pasar directamente a la fase de preguntas y respuestas. Así que han sido seleccionadas algunas preguntas que ustedes han formulado. Soy Antonio Romero, de la Universidad Landívar. Una pregunta para el licenciado Carlos Fuentes. Usted decía que en Guatemala se ha estudiado poco el análisis económico del derecho, o derecho y economía. ¿Por qué es que se ha estudiado poco? Es decir, ¿por qué no se toca el tema en las universidades? Y más concretamente en relación a las políticas de competencia, que es uno de los temas que nos trae hoy acá. ¿Por qué no se ha tratado en Guatemala, siendo que es un tema muy debatido en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos? Y en palabras de una economista de CEPAL, quien ha hecho uno de los pocos estudios centroamericanos sobre competencia, sobre políticas de competencia, decía ella que le daba la impresión de que en Guatemala el tema era tabú, es decir, no se podía hablar. Esa es la pregunta. Yo creo que lamentablemente los juristas en Guatemala, o los pseudo juristas, o los abogados, tenemos o jugamos a veces un papel que tiene más preponderancia de lo que debería tener. Como decíamos un poquito en la conferencia que platicábamos, toda nuestra tradición de enseñanza en las universidades ha sido una tradición en la que el esquema en el que aprendemos el derecho lo pensamos como la aspiración de las realizaciones de esos valores, de esos grandes valores como lo son la justicia, el bien común, la seguridad. Y realizamos construcciones jurídicas y pensamos que esa es la manera de hacerlo pensando en esos grandes fines. Y lamentablemente, como ustedes saben, disponemos en general de pocos datos, de poca información, y por eso generalmente nuestras estructuras legales las pensamos y las armamos en función de métodos inductivos. Es decir, partimos de una experiencia propia y así la pretendemos generalizar. Yo creo que, y también ahí tenemos que achacar un poco nuestra propia cultura, es que no somos tan pragmáticos como deberíamos serlo, y entonces tomamos poco cuidado en detenernos en el análisis y en el efecto inmediato que tienen las normas, ese que en realidad se percibe. En otras palabras, por ejemplo, cuando se construyen los sistemas procesales, se piensa en que en realidad van a dar esa seguridad y dicen, bueno, vamos a conformar determinada norma en la cual tenemos que asegurar que lo que va a darse ahí va a estar revestido de todas las características de seguridad jurídica. Entonces, diseñamos un proceso en el cual se tarda cualquier cantidad de tiempo en aras de la seguridad jurídica y así eventualmente hacer la justicia. ¿Cuál es el problema? Que al final no hay justicia, ¿verdad? Porque nos tardamos tanto tiempo en ver la seguridad jurídica y eso que pensamos que iba a ser justicia, finalmente no se da. Creo que es un poco también de la idiosincrasia propia de nuestro país. Gracias, licenciado Fuentes. Mi nombre es Guillermo Ostrich, soy de la Universidad Rafael Landívar. Mi pregunta es para el doctor de León Barbero. Doctor, disculpe, usted fue el que dijo de que según el lema de Confucio, no hagas lo que no quieran que te haga, pero hay gente que está dispuesta a correr ese riesgo. Y entonces, si lo vemos en el ámbito político, si son los menos los que legislan, los menos preparados, es obligación de los que están de una manera más ad hoc entrar a la política y cambiar, ahí sí que con el juego de poder, la estructura total del Estado para que podamos realizar un cambio, porque si no se hace dentro de la política, no creo que sea factible que lo podamos hacer. No sé. ¿La pregunta cuál es?
La pregunta en sí es de que se tiene que cambiar la estructura de poder, pero hay que entrar en... A lo que me refiero es que se tiene que entrar en ella y de cierta manera hay que jugar con el sistema que se tiene ya para... ¿No cree usted que se tendría que jugar con el sistema para poder cambiarlo? Porque de otra manera no se podría cambiar. Yo creo que el cambio tendría que provenir esencialmente de ese documento que constituye sobre todo al Estado. Obviamente la influencia de aquellos que comparten estas ideas o estos ideales podría tener ciertas repercusiones, pero creo que el asunto en realidad es esencial y constitucional. Nuestra constitución debería ser una constitución basada y fundamentada en principios que constituyera también un marco dentro del cual el quehacer del organismo legislativo pudiera estar enmarcado y limitado. De modo que si no llegamos a eso, yo creo que la participación a nivel político podría tener un impacto bastante menor, bastante pequeño. De tal modo que yo apunto básicamente a una transformación en nuestra propia Constitución que se convierte en una verdadera declaración de derechos para que tanto el Ejecutivo como el Legislativo tengan sus propios límites. De hecho, yo mencioné el concepto de un derecho basado en las decisiones de los jueces y no tanto en las decisiones que emanan del Congreso, de un derecho dentro del cual los especialistas de la materia no son especialistas para inventar y recetarnos leyes, sino jurisconsultos, es decir, personas que simple y sencillamente interpretan lo que son esos principios que la humanidad y sobre todo la civilización occidental ha experimentado ya durante muchísimos siglos. Gracias, doctor León. Tenemos limitaciones de tiempo porque debemos continuar con el programa del seminario. Así que voy a solicitar a las personas que tienen preguntas pendientes que hagan sus preguntas directas, que se limiten a hacer preguntas. La oportunidad para la discusión y los comentarios vendrá más adelante. Mi nombre es Rubelio Moreno y vengo de la Universidad Francisco Marroquín. Entonces, una pregunta para el doctor Barbero. ¿Cuál sería, yo creo que tiene relación con la anterior, pero cuál sería el medio adecuado dentro de nuestro ordenamiento jurídico para poder implementar, que de hecho me parece muy interesante, los principios de que la legislación no debe ser superior a los órdenes espontáneos de conducta y que los legisladores ya no estén sujetos a intereses, asimismo los grupos de presión que siempre llegan como ganadores y en el cual la ley permite actuar a las personas de una manera libre? Yo creo que en este sentido los cambios y las transformaciones que habría que hacer a nuestra Carta Magna tendrían que ser hechas no por políticos, sino por intelectuales, como ocurrió en el contexto norteamericano, por personas que entienden perfectamente bien cuál es la importancia de esos principios que necesitamos que estén por encima de todo. Solo así se cumpliría esa consigna importante del mundo anglosajón de queremos un gobierno de leyes y no de hombres. Mi nombre es Jacqueline Hadmon, soy de la Universidad Francisco Marroquín. La pregunta va dirigida a quien esté dispuesta a contestarla. Mi pregunta es, si las personas en el momento que entran a una sociedad están expuestas a un proceso de socialización en el que se les obliga a interiorizar ciertas normas y se les crean ciertos preceptos preestablecidos que tienen o no que aceptar como correctos. En nuestro caso, por ejemplo, la aceptación de un positivismo jurídico como parte de nuestra sociedad y como algo funcional. ¿Cómo hacemos, no tanto para legislar en una constitución o hacer que cambie el Estado, sino para cambiar el paradigma en cada una de las personas y poder romper con eso preestablecido? La pregunta es muy interesante, pero creo que también es relativamente fácil de responder. De alguna manera, tenemos que plantear que todo mundo, es decir, que todos los individuos somos básicamente racionales. Es decir, que tenemos ciertos fines y tenemos ciertos medios.
Entonces, si nosotros vemos o planteamos un enfoque institucional o institucionalista, nos damos cuenta de que cambiando ciertas reglas cambiamos las conductas. Esto es muy claro. Pero no solamente entonces es cambiar las reglas para cambiar las conductas, podemos también cambiar los incentivos y entonces hacer que ciertas conductas sean más costosas o ciertas conductas más beneficiosas. Es decir, teniendo en esta idea de las instituciones como un conjunto de reglas donde todos jugamos, podemos cambiar muy rápidamente las conductas. Por ejemplo, esta es una cosa que yo siempre comento. En casa, cuando éramos niños, éramos seis muchachos, mi abuela hacía unos postres deliciosos y entonces siempre había 10, 12 muchachos, amigos nuestros y mis hermanos, y todo mundo queríamos repartir porque un poco la idea era el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Sin embargo, mi abuela, una mujer relativamente ignorante pero muy sabia, cambió la regla del juego un poquito y dijo: el que reparte, escoge al último. Con esa regla, se hacía un reparto absolutamente equitativo. Es decir, era una regla que se autocumplía. La regla era: el que reparte, escoge al último. Y de esa manera él sabía que si había un pedazo más chico que los demás, él era el que iba a tener el pedazo más chico. Ergo, podemos pensar que cambiando las reglas, cambiando los incentivos, podemos cambiar las conductas. No necesitamos cambiar la cultura, no necesitamos cambiar la educación, sino necesitamos entender cómo funcionamos los hombres y las mujeres y establecer las reglas y los costos y beneficios adecuados. Gracias, profesor Blum. Brevemente, dado que la pregunta iba dirigida a la mesa, me voy a tomar yo también la libertad de agregar algo más. Yo he sido catedrático de análisis económico del derecho durante los últimos 5 años en la Universidad Marroquín. Y uno de los puntos que al final trato de transmitir a los alumnos que han recibido este curso conmigo, pues basándome en las ideas pues acá expuestas por nuestros distinguidos panelistas, es que al final esos cambios se logran, esa internalización, esos cambios de esos paradigmas a que usted se refería se logran en la academia. La sociedad es el resultado muchas veces, en gran parte, de lo que se enseña en las universidades. En el caso de Guatemala tenemos una tradición económica y una tradición jurídica que se ha formado durante los últimos 60, 70 años a partir de ciertos paradigmas. Entonces la importancia de esa creación, de ese aspecto intelectual de la sociedad, de esa élite intelectual que son todos ustedes, es realmente lo que en alguna medida nos va a servir para propiciar estos cambios de los cuales ya pues el doctor De León nos hablaba. Mi pregunta va dirigida al doctor De León. Mi nombre es Federico Celada y vengo de la Universidad del Istmo. Y quiero preguntar que, ¿no considera usted que el derecho positivo y el exceso de legislación sea, usted no consideraría usted que el exceso de legislación es una consecuencia necesaria del derecho positivo o es un factor de la apreciación de este sistema? Sí, obviamente la doctrina del derecho positivo, pienso que es la doctrina que ha conformado la mentalidad de la gran mayoría de nuestros abogados en Guatemala, magistrados y jueces van exactamente por ese camino. Desgraciadamente hasta la sociedad misma tiene la idea de que los abogados están ahí y les pagamos precisamente para que nos receten leyes. Cada mes de diciembre los periodistas pasan revista al número de leyes que se han elaborado en el Congreso, y si son en número menor de las que elaboraron el año anterior, casi hay una crítica de que como que no trabajaron lo suficiente. Entonces, creo que esa doctrina que ha permeado no solo la mentalidad y la formación de los profesionales, sino también las expectativas del mismo guatemalteco de a pie, como decimos común y corrientemente, es lo que nos ha llevado pues a estar literalmente anegados, inundados totalmente de leyes que obedecen regularmente a los intereses partidarios, a los intereses sectoriales, a los intereses de los grupos de presión. Entonces, pienso que es necesario comenzar a hacer una crítica de esa doctrina. De suyo ya ha empezado,
esa crítica, sin embargo, no es una crítica que viene desde fuera. Ya dentro del mismo movimiento positivista se pueden reconocer serias resquebrajaduras, porque hay quienes, habiendo sido positivistas durante mucho tiempo, han llegado a reconocer que la doctrina definitivamente solo ha conducido, por una parte, a la pérdida de la libertad individual, a la violación de los derechos fundamentales de la persona y, en los países de América Latina, al empobrecimiento permanente de los pueblos. Gracias, doctor León. Vamos a atender la última pregunta. Buenos días, yo soy José Luis Alvarado, vengo de la Universidad del Valle. Tengo una pregunta para el doctor Benson. Doctor Benson, you talked about rules and how they usted mencionó las reglas voluntarily and spontaneously y cómo voluntariamente y espontáneamente suceden. Cuando hay un desbalance en el poder, me pregunto qué tan espontáneamente y voluntariamente se desarrollan, y voy a hablar de la contestación del Dr. Bloom, como su abuela estableció una regla de distribución de postres, se volvería justo. Sin embargo, cuando hay un desequilibrio de poder, ni la abuela puede ayudar. Porque en ese caso el niño mayor puede decir, bueno, abuela, tú hiciste la regla, yo no acepto tus reglas. ¿Cómo sugiere que podríamos resolver ese tipo de problema cuando existe una Organización Mundial de Comercio que podría ayudar en el caso de las áreas comerciales? Y tenemos reglas establecidas, no voluntariamente, a través de los dos países involucrados. Y tenemos la Organización Mundial de Comercio, pero sin embargo, su participación no es exactamente la esperada. ¿Cómo sugiere usted que podríamos arreglar ese problema? Una pregunta difícil, obviamente. Porque si no fuera difícil, la hubiéramos resuelto hace mucho tiempo. El problema, diría yo, es que tenemos que reconocer que la ley sirve a muchos y tiene muchas funciones. Yo quisiera empezar a nivel individual. Pensemos en un individuo y cómo podría perseguir sus propios objetivos para mejorar su propio bienestar y para mejorar su desarrollo o satisfacción o lo que queramos llamarle. Una forma es cooperar con otros. Uno puede cooperar en negocio, operaciones conjuntas, y como resultado tenemos crecimiento económico. Todo el mundo puede compartir, aunque no sea una compartir en partes iguales. Pero esa es una forma de aumentar el bienestar de una sola persona, pero como individuo uno también puede mejorar su bienestar en otra forma, que es quitarle riqueza a otros. Si tiene el poder de quitarle la riqueza a otros, si tiene los incentivos para hacerlo, el sistema legal entonces puede limitar eso idealmente, pero también puede ser usado por aquellos que tienen poder. Desafortunadamente, siempre hay tendencias conflictivas en la ley para centralizar, porque uno ve problemas con las jurisdicciones locales o las jurisdicciones menores. Pero esa centralización crea monopolización y poder que podrían ser mal usados. Si todos quisiéramos que se usaran bien, pero los monopolios pueden aprovecharse de aquellos a quienes sirven. Entonces, si en vez de eso, podemos ver la Unión Europea como un ejemplo de una centralización creciente. Yo creo que sus sistemas legales están empeorando como consecuencia. No están mejorando. Ellos creyeron que iban a mejorarla centralizando, pero sucedió lo contrario, porque la gente puede usar su poder más eficazmente a través de un sistema de coerción que lo pueden hacer
por un sistema voluntario. Otra cosa que debemos recordar en el área de la ley común es que cuando pensamos en que los estados producen leyes, estos tienen una jurisdicción geográfica. La ley común puede tener una jurisdicción geográfica. Las poblaciones indígenas de Guatemala tenían este tipo de ley, pero también puede tener una jurisdicción funcional, de manera que la gente que comercia puede tener sus propios arreglos comerciales o legales. Hay un famoso documento en los Estados Unidos de Lisa Bernstein, quien escribió un documento que se llama algo como los mercaderes de diamantes evitan las leyes, tenían su propia arbitraje, sus propios tribunales de mediación, y en ese tipo de situación donde la comunidad trabaja conjuntamente, el poder es menos importante, porque si uno viola las reglas puede ser visto de fuera por toda la comunidad, puede ser muy rico y mercader de diamantes, pero si no obedece las reglas ya no es un mercadero, un comercializador de diamantes. Así que se pueden crear reglas, instituciones que pueden resolver estos problemas. Desafortunadamente, creo que cuando inmediatamente pasamos a una institución de coacción y centralizada, solo vemos más problemas, porque aquellos que tienen poder son los que usan este sistema para mejorarse, en vez de tener que competir para mejorarse. Thank you very much, Professor Benson. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar concluido entonces este panel.